Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Cabrera y quiero enviarle un saludo muy especial a mis amigos de Mano a Mano TV, los más reales. Gracias por el apoyo, mi hermano, mi Dios me lo bendiga. Hey, hola, ¿qué tal, reales? Bienvenidos a otra fucking edición, parceros. Gracias por estar activos. Saludando como siempre, bueno, a todas las personas que nos siguen en Colombia y en el extranjero. Yo sé que son muchos, la hinchada americana, los que no son hinchas de la América, pero mantienen activos con Mano a Mano en todas nuestras redes sociales. Subimos todo tipo de contenido. Para los que no nos siguen, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Para los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse, que venimos con cosas nuevas. Así que activos reales y empezamos otra semana, señores, llenos de buenas vibras, como siempre. Se sigue moviendo las noticias del fútbol colombiano, que por ahora, bueno, sigue en crisis. Las noticias del América, que nunca van a parar, real. Y reales, empezamos hablando de la liga local, que por ahora se encuentra en crisis. Ustedes ya saben el motivo. Y es que, en realidad, hace muchos años no se vivía en el fútbol colombiano estas divisiones, que lo que hacen es afectar al fútbol colombiano. Yo creo que lo menos que necesitamos son desuniones, y más cuando nuestro fútbol se encuentra en crisis financiera debido a la pandemia. La caída de Jorge Enrique Vélez de la presidencia de la Dimayor parece ser cuestión de horas. Y es que, bueno, el jueves hubo reuniones definitivas. Le piden la salida formal al señor Vélez, que dé un paso al costado. Si Vélez no sale, lo más probable es que la liga se divida. Ustedes saben cómo va a quedar. Cosas que, bueno, no le convienen al fútbol colombiano. Se conoció en las últimas horas que el señor Enrique Vélez estaría pidiendo una suma de dinero para salir del puesto de la Dimayor. Así que, reales, quiero ver la opinión de todos ustedes, bueno, acerca de esta problemática que tiene el fútbol colombiano. Quiero ver la opinión de ustedes, la más importante del fucking YouTube. Reales, ahora sí nos metemos con bueno, el club, las noticias más importantes de la semana. Y un tema que yo sé que a ustedes les importa es el tema de Segovia, la continuidad de Segovia. Muchos están preguntando por el defensa que se destacó y fue protagonista del título. Segovia no entrena en el club porque ustedes saben, se le suspendió el contrato y el día 31 de julio se le acabaría la suspensión. Hecho que generó dudas sobre la continuidad de Segovia. En el mes de agosto se conoció que ya volvería a entrenamientos con el club. Así su vínculo contractual volverá a estar vigente con el América. Cabe recordar que hay que tener presente que Segovia tiene contrato con el Rojo hasta diciembre del año 2020, con la capacidad para que se le pueda renovar por más tiempo. De la mano de Juan Cruz, América intentará afianzar su nuevo modelo de juego, que contará con la metodología que ejerce el argentino Marcelo Bielsa. La intención es que el club siga siendo exitoso y siga el camino de Alexandre Guimarães. Sus objetivos son defender el título colombiano en este 2020 y tratar de clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores. Y hablando de la Copa Libertadores, reales, ya se conocieron los horarios establecidos y las fechas para el regreso de la copa que más esperan los hinchas y la más anhelada por la hinchada americana, la Copa Libertadores. Estos son los horarios y esperamos que desde ya se le meta en la cabeza al cuerpo técnico y jugadores que debemos hacer las cosas bien, porque la hinchada quiere seguir soñando en la Copa Libertadores. Reales, estos son los horarios y las fechas ya definidas para que la tengan en cuenta. En nuestras redes sociales subimos la imagen. ¿Creen ustedes que América puede seguir haciendo un papel importante en Copa Libertadores con esta nómina? Y ustedes me preguntan a mí, obviamente sí. América tiene un medio de lujo y delanteros que en cualquier momento van a despegar con los volantes que tenemos. Debido a tantas salidas, se conoció la posibilidad de que regresara un joven zaguero, Pablo Ortiz, de 21 años, quien reforzaría el equipo de Juan Cruz Real para la reanudación de la liga en septiembre. Su último equipo fue el Pasto, estaba cedido en préstamo y también tuvo esporádicos pasos por el fútbol mexicano y Brasil. El joven futbolista, quien se mostró muy contento de regresar a la institución, que siempre ha tenido sus derechos deportivos, será una alternativa para Juan Cruz Real tras la salida de varios defensas. Ustedes saben, espera de que, bueno, se haga oficial estos reales. Así que me interesa ver sus opiniones acerca de esto. Y saltamos a noticias internacionales que nos tienen, bueno, estos días a los hinchas americanos llenos de orgullo. Esta vez para hablar de nuestro canterano Dubán Zapata otra vez, quien por ahora es el delantero más pretendido en Europa. Es el delantero de moda del equipo revelación en Europa esta temporada. Y según un diario italiano, la Juve estaría dispuesto a pagar los más de 30 millones de euros por Dubán Zapata para conformar una temible dupla de ataque, señores, con el portugués Cristiano Ronaldo. El año entrante,
Duan es la joya de la corona del Atlanta, junto que con 94 tantos en el actual curso supera por 24 anotaciones a la Juventus. Que de acuerdo, la Juve prepara una jugosa oferta por el arriete colombiano. Sin duda, Duan Zapata, un jugador que nos está llenando de orgullo, canterano, hueso rojo. Bendiciones para él. ¿Ustedes qué piensan de Duan Zapata? ¿Creen que debe irse a la Juventus? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, niggas, y suscríbanse aquí, activen la fucking campanita, que ya se viene el fútbol, señores. América y Cali, lo más grande del fucking país. Bendiciones a todos y nos vemos en un próximo video.